Señores, estamos aquí para el programa Los Osobrosos de Telenor, canal 10. Usted puede ver nuestro canal en HD por el 310. Estamos aquí, una entrevista exclusiva desde Puerto Rico con uno de los exponentes de rap y de hip hop más fuertes a finales de los 90, inicios de los 2000, quien tuvo en uno de los corillos más importantes y desde ese momento tuvo uno de los dúos más importantes de Puerto Rico. Y hablamos de El Mono de Raza, Gastán. ¿Cómo te sientes, hermano mío? Todo bien, gracias a Dios, brodercito, aquí contento de la oportunidad que me diste para estar en tu programa y activo, brother. Bueno, Gastán, sabes que esto es un podcast, aquí hablamos, duramos y hablamos de la historia tuya, de la historia de la música, de muchas cosas que ha pasado en tu carrera. Y vamos a empezar por el inicio. ¿Dónde empieza Gastán en esto de la música? ¿Cómo tú supiste que te gustaba este tipo de música y tus primeros pasos en la música? Pues bueno, mira, yo empiezo a eso como, yo tenía como 14, 10, 14, algo así. Yo empiezo escuchando a Vico C. Ok. Vico C, pues fue la, yo me imagino que la mayoría del género, de los que, ¿sabes? De los que son de la época mía, él los inspiró, Vico y raperos americanos como Lil Cool J, Run DMC, ese estilo de música. Eso fue lo que a mí me influenció y me inspiró a hacer la música que hago actualmente en el presente. Yo empecé como, me gustaba el baile. Ok, ¿sabes? ¿Te gustaba el era bailarín? Y pertenecía a un grupo de baile y me acuerdo que para esos tiempos yo bailaba, pero lo de la música siempre me llamaba la atención, eso de querer ser artista. Pues so, mi papá es músico, mis tíos, yo vengo de una familia que son músicos y siempre eso me llamaba la atención. Yo decía, eso yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer, hasta que un día lo traté y me salió. Okay. Entonces, de los alimentos del hip hop, tú primero te fuiste por el dance, el break dance, como se dice. Bailando, exacto, bailando. Estaba en la escuela, había un grupo y yo pertenecía a ese grupo, sin alardear ni nada, humildemente. Era el mejor de esa coreografía, ¿sabes? De ese grupo que había. Y pues, mano, lo que me llamaba la atención era eso del baile, y donde quiera que iba, parties y cosas, hacían el círculo. Yo no sé si allá en RD hacían sí, lo mismo, que el círculo, y nos retaban a ver quién era el más duro, y siempre estaba en esa constante competencia. Hasta que, pues, como te dije, traté de hacer una canción con un mismo amigo de la escuela, recuerdo, y me salió. Y de ahí para allá comenzó lo que hasta el sol de hoy ahora mismo es Gastán. Entonces, Gastán, cuando tú ya te diste cuenta que tú hiciste tu primera canción, ¿cuándo fue que tú grabaste tu primera canción? ¿En qué año fue? O sea, ¿tú grabaste un estudio en tu primera canción? Pues mira, como esto empezó underground, la mayoría de la generación mía empezaron grabando en estudios caseros. Era como one tape, que tú tenías que tirar y saberte la canción completa. Si tú metías la pata, era volver a empezar otra vez, volver a grabar. Después fue que yo digo que todo empezó así. Después las cosas empezaron a, como decir, este productor supo de esta máquina que hacía esto, pues todos empezaron a comprar esa máquina. Y okay, poco a poco íbamos evolucionando todos a la vez. Como primero yo empecé grabando en casa de un amigo mío. Él tenía unos platos y se grababa cassette. Y él prendía el micrófono y olvídate el ruido que hubiera afuera y olvídate de eso. Eso era tirar por ahí hasta con la pista duro y tú sabes, como saliera ahí había que hacerlo. Uno, pues, como te digo, trataba uno de tirar lo mejor posible para que quedara, porque la idea de esto es uno hacerlo bien. Meterle talento. Darle calidad a las personas, tú sabes, de música, al que le gusta hacer buen trabajo, tú sabes. Y pues yo me esforzaba por darle un buen trabajo porque me convenía, ¿sabes? Yo estaba empezando y hay un público que va a escuchar de tu música y ¿qué tú me vas a ofrecer? Esto es lo que yo te voy a ofrecer. Pero
quiero darle una buena calidad para pa tener más clientes. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Claro, 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 claro. Entonces, Ganta, ¿con cuál fue el primer productor que tú comenzaste a trabajar? ¿O tú fuiste de los que tenían tu corillo? O sea, tenía, llegaron a Plaza, si llegaste en un momento a Buda de una vez, a Corillo de Buda, o hubo antes de eso, hubo otro tipo de personas con quien tú grababas. No, todo esto fue por escalera, como te digo, según va evolucionando el género, pues ahí voy, yo voy en la misma evolución. Un ejemplo, habían cantantes, ¿sabes? No, yo no empecé igual que... Ok, ¿cómo te explico? El género empieza así, empieza Rubén DJ, Vico C, Vico C, Rubén DJ, te lo digo en el orden, ajá, muy bien, sí. Y habían ciertos artistas de esa época, Kid Power Posse, True to the Funky, uh-huh, ¿sabes? Esos eran como que los artistas de ese tiempo. Todavía no estaba la cosa esta que nosotros le llamamos ahora género reggaetón o el underground. Eran ellos los que estaban. Y de momento sale este tipo, que es un maestro, brother, que se llama Wiso G. Oh, ok, Wiso G. Wiso G empieza, sale así con canciones. Bueno, había más gente, pero fue el primero que yo escuché cantando canciones underground de la calle. Sale Wiso, ese era el que estaba pegado, y Falo y Michael Emmanuel. Okay. Okay, como el movimiento empezó en el área norte de Puerto Rico. Uh-huh. Entonces yo soy del área sur de Puerto Rico, que ahí es que la cosa pues es un poquito complicada por cuestión de oportunidad, porque el movimiento grande está allá arriba. Okay. Pues empiezan a bajar los cassettes de ellos. Pues nosotros en el área azul, ahí empezamos a hacer música. Dentro de ese grupito, corillito así, me acuerdo que un día yo estoy cantando en una discoteca, porque pues ya yo hacía ruido para mi área, para allá, para mi pueblo Ponce, yo hacía ruido. Y me acuerdo que un día yo estoy cantando con el grupito que yo estaba hace tiempo, en una discoteca, y ahí me presentan a Tempo, que le dieron una oportunidad de cantar. Me acuerdo. Y yo se la iba a dar, todo el mundo lo estaba ignorando, como que no le querían dar la oportunidad, uh-huh, y yo se la iba a dar, pero en el momento que, qué sé yo, un minuto antes de yo darle el micrófono, qué sé yo, se formó un tiroteo dentro de la discoteca y él no pudo cantar. Wow. Y me acuerdo pues que, ¿sabes? Después la gente lo conoció por un party que él cantó, y grabaron ese party, y ese party se regó. Y entonces éramos famosos, pero locales, en okay, el pueblo de nosotros. La fama de nosotros era en el pueblo de nosotros. Después, por eso es lo que decía, hay una canción desde la Perla del Sur. Ustedes eran la Perla del Sur desde el sur, por eso. Desde el sur, es correcto. Entonces éramos famosos en el pueblo de nosotros. ¿Qué pasa? Que después, luego de eso, Tempo conoce graba con DJ Joe, y Tempo ya empieza a sonar ya en Puerto Rico, y la vuelta empieza a cambiar ya, y ¿sabes? Íbamos evolucionando, pues todo era escalón por escalón. Después de eso es que Tempo conoce a Buda, a Playero, ya Tempo tiene la Buda. Tú estuviste con Tempo desde el momento del inicio de su carrera, o sea, desde el inicio de que comenzaron todas las etapas de él, tú estuviste al lado de Tempo siempre. Casi, casi. Porque él, como te digo, él lo estaba haciendo, pero hubo un party que fue que grabaron, y eso, ahí fue que él se hizo famoso. Uh-huh. Pero a los que estábamos antes era yo y otras personas más. Él no era famoso todavía en el pueblo de nosotros. Okay. Y aparte, los que eran famosos en todo Puerto Rico era, qué sé yo, Michael Emmanuel, Falo, Wiso G, Big Boy. Porque es como te digo antes, la mentalidad de nosotros no, uh-huh, es como la que como la de ahora. La mentalidad en ese tiempo era sonar en todo Puerto Rico. Primero pegarte en tu pueblo y después sonar en tu Puerto Rico. Y ya eso, okay, para nosotros eso era grande. Pero wow, ahora la mentalidad de ahora es mundial. Que claro, ya las cosas cambiaron, ya no es lo mismo. Entonces, pues ahí es que conozco a Tempo, y Tempo es quien primero me da la oportunidad de hacerlo profesionalmente, invitándome al disco de él, que si ustedes notan, en el disco de él yo soy el que empiezo el disco de él, con la primera canción del disco de él es conmigo. ¿De qué obra?
de Game Over. Ahí es que de esto, que profesionalmente es que yo salgo en un disco en el 1999. ¿Esa fue la canción desde La Perla del Sur o fue otra? Siempre Listo. Siempre Listo, ok. Siempre esa, Listo. Esa fue la primera canción que ustedes dos grabaron. Pero tú no eras del coro de Buda, sino que tú habías grabado con Tempo para su álbum. Para el álbum, ajá. Porque para ese tiempo, el Gordo... Yo le digo a Buda, le digo el Gordo. Uh-huh. Para ese tiempo, el Gordo no... No creo que haya estado planeando un corillo. Para el tiempo de... Te estoy hablando del disco de Game Over. No creo que uh-huh. todavía él tenía en mente hacerle un corillo, lo que era Buda Family. No creo, no me recuerdo bien que eso sea lo que él hubiese querido en ese momento. Simplemente yo fui y me dieron la oportunidad de grabar en el disco de Tempo. Y después las cosas, como te digo, todo iba por escalón, dándose, va a pasar esto ahora, ahora está pasando esto. Así fue que fueron dándose las cosas. ¿Y qué tan pegado era Tempo en ese momento, Gangsta? En el momento que salió Game Over. En el momento que salió Game Over, estaba pegado. Era de los más pegados para ese tiempo. Sí, era de los más pegados. Estaba en su momento ahí. Ok, entonces luego llega y tú grabas con para New Game. Y todavía no has tenido el dúo todavía. Para Game Over yo grabo primero. Ese fue okay. mi primer tema profesionalmente, fue en Game Over. Después de eso, pues yo grabé para el disco de Game Over. Yo no, casi no veía a Tempo porque pues él se mudó para el área norte, él estaba en el movimiento más activo, estaba haciendo mucho party, estaba en la vuelta, él estaba ocupado y no nos veíamos mucho. Era bien escaso la oportunidad que teníamos de vernos. Luego viene y me hace el acercamiento para el disco 2, que era New Game. New Game. Él no me hizo el acercamiento. Yo fui pan de él y decirle, quiero salir en el disco, esto y lo otro. Porque era para esto fue que yo empecé a hacer música. Estaba empezando en esto de lo profesional, tú sabes. Y mientras más oportunidades, mejor es. Porque más contenido tú tienes para darle a las personas. Y ya no se está tratando de mi pueblo. Ahora se está tratando de la isla, que era como que la meta. Uno sonar, digo, mi mentalidad en ese momento, sonar en Puerto Rico. Y ahí es que se da la oportunidad de lo de Game Over. Me acuerdo que esa canción es la desde La Perla del Sur, una de mis favoritas. Esa es la de La Perla del Sur, es correcto. Muy dura canción. Entonces, luego que sales en el disco de Tempo de New Game, ¿cuál fue el siguiente paso que tú hiciste? ¿Seguías como solista en ese momento? Ahí lo que viene pasando es que después que yo salgo en ese disco, yo me voy a ir para Estados Unidos a vivir. Y recuerdo que ellos estaban haciendo Buda Family. Uf. Ahí es que conozco a Ghetto. Okay. Y cuando yo estoy grabando, grabo mi primera canción para Buda Family, una semana antes de yo irme para Estados Unidos, grabo mi primera canción de Buda Family y el Gordo me dice, tienes que grabar otra. Quiero, ¿sabes? Vas a ser del corillo. Porque en New Game, ahí nos tiramos sale la idea de lo del crew. En New Game, ahí sale la idea del crew. Y me acuerdo uh-huh. que nos tiramos la foto, ahí ya yo salgo en la carátula del disco, ya sale la promo, si te acuerdas de ese CD, si lo viste físico, te das de cuenta que sale la promo de Buda Family, ya salté esa parte. Uh-huh. Y me acuerdo que una semana antes de yo irme para Estados Unidos, pues entonces yo no era dúo de Ghetto, yo no era, ¿sabes? Uh-huh. Gastán era Gastán, Ghetto era Ghetto, Tempo era Tempo, pero éramos el corillo. Okay. ¿Qué pasa? Que después de eso, es que la última canción que me tocaba grabar para el Buda Family, porque eran dos que me habían pedido, pues ahí Ghetto viene y hace el coro de ese tema. Estamos haciendo la pista, estamos produciendo en el estudio. Y en ese momento viene Ghetto y tira el coro en el momento que estamos produciendo el ritmo. Ya yo tenía la lírica, ajá, me cuadró. ¿Qué pasa? Que cuando sale el disco de Buda Family, la gente nos empieza a asociar como dúo, a mí y a Ghetto, porque okay. esa canción, al tener en el coro,
en el coro decía el nombre del disco. Pues la gente lo asocia como, y pues ya nosotros veníamos en la carátula, ya nosotros veníamos, entiende, como que del corillo, ya se estaba montando el muñeco. Pues al salir la canción y decir Buda Family, Buda Family, ya la gente lo asocia como del corillo, yo no sé qué. La cuestión es que la misma gente fue como que nos hizo dúo en ese momento. Okay. Nos identificó como dúo, pero nosotros... ¿Y no cómo eran ustedes? ¿Cómo era en ese momento la pegada de ustedes, después de New Game, en el momento de Buda Family, la pegada del coro en ese momento, del crew? Pues mira, yo no sabía lo poderoso que éramos en ese momento. Te explico, porque pues en el momento que sale ese disco, pues yo estoy viviendo en Estados Unidos. Para ese tiempo no es como en este tiempo de ahora. Uh-huh. Están las redes sociales. En ese tiempo no eran redes sociales, era emisora, televisor o la revista. Esas eran como que las plataformas que habían para uno pues mercadear la música y hacer trabajar la música de uno. En ese momento, que este privilegio que tenemos ahora de uh-huh. poder hablar contigo y darte una entrevista. Claro, claro, claro. Eso yo tenía que viajar a las redes y hacerlo contigo, pero ahora esto es un privilegio. Pues, ¿qué pasa? En ese momento yo no me daba cuenta de lo que estaba pasando en Puerto Rico, solamente lo que me dijeran mis amigos del área de Ponce nada más. Ok. Estaba en todo Puerto Rico, pero yo sabía lo que pasaba nada más en Ponce. En Ponce. Por lo que me escuchara de mis amigos. Luego cuando ¿sabes? Me acuerdo que me decían, está sonando en todos los carros, está sonando en todos los carros. Porque ahí era cuando tú te dabas de cuenta. ¿Sabes? Que estaba pegado. Sonando, ajá. Sonando, que tú estabas encendido, que estabas en la movie, cuando tú estabas en los carros, cuando pasaban los carros con tu música, y era que tú decías, diatre, este es el que está ahora mismo. Esto es lo que está sonando en la calle, porque por los carros era como que la señal de que ya. Entonces, pues me acuerdo que luego yo bajo para Puerto Rico, me monto en la gira de Tempo y empezamos a irnos, ¿sabes? En los shows de Tempo, pues incluían Buda Family. Ok. Y ahí pues ya la historia cambió, porque entonces ya yo veía como el trato de la gente, como los sitios se llenaban cuando nosotros estábamos anunciados en las promociones, que íbamos a cantar a esta discoteca llena, íbamos a esta llena. Y para mí ya yo veía eso como normal en ese momento. Yo decía, esto es normal, ver un sitio lleno, porque desde el principio que empecé en esos shows siempre me acostumbré a verlos llenos. Wow. Sí. Entonces, cuando tú haces la canción con Ghetto, que fue Buda Family, entonces, ¿qué momento tú decides, y Ghetto decide, o Buda, no sé, dicen, vamos a sacar Vida Eterna y vamos a hacer un dúo? Pues por la cuestión de después de ese tema de Buda Family, viene el Gordo y firma con la Sony. Y el primer disco que le van a dar a la Sony es Tempo Éxito. En Tempo Éxito incluimos tres temas nuevos. Todos eran los éxitos de Tempo y tres temas nuevos, que era... Amén. Amén. La de No Sé Cuánto Quieren Verme. Mal a mí. Que eso fue un palo para ese tiempo. Mm. Y la de... Yo creo que era la de Ahora Sí, Mami. Esas tres. Esos fueron esos tres temas nuevos y los demás pues eran éxitos de Tempo. Esa canción que era la de ustedes, No Sé, esa canción, mucha gente por el flow de Ghetto a veces pensaban que eran tú y Tempo que estaban cantando. Muchas veces hasta la confundían, esa canción cuando salió. Me acuerdo que fue un fenómeno la canción. Sí, no, la canción dio dura. Y sabes, nosotros cantar en un party y no tirarla es como que no estuvimos. Siempre tiene que... O sea, yo diría que esa canción y la de Buda Family es como que las más fuertes del show de nosotros. Cada vez que nosotros, ahí es que la gente se vuelve loca cuando escucha esas canciones. Esas dos en específico son bien fuertes. Entonces, cuando ustedes tiraron el disco Éxito de Tempo, que salió esa canción que pegó cuando firmó con Sony, entonces ahí ustedes deciden ya sacar un álbum ustedes dos. En realidad fue decisión de Buda. Uh-huh. Después hicimos primero el corillo, ya él nos
nos sabe como nos mercadeó, como pues mira, ya Tempo está hecho. Ahora vamos a trabajar a Ghetto y Gastar, la imagen de Ghetto y Gastar, esto, esto y lo otro. En Buda Family nos da exposición, nos sacan la carátula. En el disco de Tempo Segundo, New Game, también nos da exposición. También en la revista In The House empieza a poner cosas de nosotros, esto, esto y lo otro. Y empezaron a pasar cosas así. Cuando ya la gente sabía y ya nosotros estábamos, que ya todo... ¿Sabes? Es que en verdad yo digo, Buda Family fue un palo, brother. Después de Buda Family, pues ya ahí se le hizo más fácil al Gordo trabajar con nosotros y trabajarnos, porque ya estábamos ya ahí, ya, ya la gente sabía, ¿entiendes? Entonces, él viene y dice, pues, después de Tempo Éxito, el segundo proyecto de él en Sony Music fue este Vida Eterna. Eso fue, dice, Vida Eterna. Y él dice, vamos a hacerle el disco a ustedes. No son dúo, pero le hacemos el disco a ustedes y después que hagamos este disco de ustedes dos, me acuerdo para lo que me hablaba el Gordo, pues entonces se hace el de Ghetto, se hace el de el, y todo solista, después otra vez el corillo, y el Gordo era un cerebro, él tenía todo bien calculado, brother. Entonces una pregunta, Gasta, ¿en qué momento ustedes, cuando Tempo ya estaba con esa guerra entre Lito y Polaco y eso, tú entras en la guerra cuando saca esa canción Hombre No Oficial y la canción Conspiran con Tempo, es un temazo? ¿De dónde surge de ti meterte en esta guerra que tenía con Tempo y Lito Polaco? Era lo que estaba pasando en ese momento en el transcurso de Buda Family, porque pues Tempo está saliendo, Buda Family, están saliendo las cosas, pero Tempo está guerreando entre medio de todo eso, que de todos los proyectos que te hablé. Tempo está metido en una guerra. ¿Qué pasa? Yo no estaba metido en nada de eso, pero un día una canción que sale Lito diciendo como si eres solista, dúo o DJ también. Okay. Ahí yo digo, este mandó fuego. Al yo darme cuenta que él mandó, pues también lo que estaba pasando en las entrevistas de radio y cosas, pues ya la guerra estaba cogiendo forma. Me encendí. Cuando sale lo del disco, que tengo la oportunidad, pues yo me monté, yo dije, ¿sabes qué? Le voy a mandar, porque ya yo había sentido que ellos nos habían tirado a nosotros, que ya nos habían incluido, ¿sabes? Yo sentí como que Lito cruzó la línea. Okay. Decir, si eres solista, dúo, ¿sabes? Solista, Tempo, dúo, Ghetto y Gastán, y DJ Black, ¿entiendes? O DJ también, como que ahí yo sentí que él cruzó la línea y nos tiró. Okay. Entonces, como la guerra era con Pina, de Pina, que era Master Joe, o Giblar, la guerra de Tempo. Okay. Y nosotros éramos Buda Family, ahí pero yo me monté y yo dije, pues vámonos al fuego, vámonos por ahí a fuego. Y no, y esa canción que Conspiran, a mí me encanta, y más Hombre No Oficial, que es durísima, que esa pasó a la historia de ese álbum de Vida Eterna. Pero la verdad, Gastar, tú que estuviste cerca en esa guerra, y hasta se ha mencionado mucho esa guerra últimamente, ¿por qué surge esa guerra entre Tempo y el Corillo de Pina? Porque sabemos que por qué pasó con Ojibwe y Master Joe. Porque Tempo dio una declaración y dijo como que eso se arregló, que eso era montado, que se estaba arreglado entre Buda y Pina, y se llevó mucha controversia. ¿Por qué surge esa guerra entre ustedes y Lito Polaco? O con Tempo. Mira, la guerra era porque los duros, por lo que te voy a hablar, te voy a hablar mi versión, como yo vi las cosas. Los duros en ese momento en el rap, de los más duros, era Lito y Polaco, Eddie D y Ceja. Ceja era, ¿sabes? Ceja, Lito y Polaco y Eddie D, de los más duros que habían en ese momento. Así que me recuerde, si se me quedó otro, pues disculpa. Pues la cuestión es que Lito y Polaco estaban en su momento. Entonces sale este chamaco que se llama Tempo, que también le mete al rap. Pues por ahí empezaron como que, te digo como yo lo vi, por ahí empezaron como que los roces, ¿entiendes? De la directa, en la radio, lo que se decía cuando te entrevistaban, hasta que se formó la guerra. Entonces, pues, ahí al ellos estar en el Corillo de Pina y nosotros estar con el Buda, pues nosotros, ya tú sabes, nos metimos en eso, nos montamos en el problema y le dimos para adelante a eso.
Pero en verdad así fue que yo siento que empezó todas las cosas. Que yo me recuerde ahora mismo, fue así. Gasta, cuando llegue ese momento que Tempo estaba en su mejor momento, me dijo el mismo mi pana de allá de Nueva York, me decía que en el momento que Tempo estaba en el 2000-2001 era el mejor momento, que era el exponente más pegado, según me cuentan. Sí. Y cae preso. Ajá. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa con Buda Family en ese momento? Es que ellos caen presos un mes antes del disco mío y de Ghetto salir. Wow. ¿Sabes? De que ya nosotros tenemos todo preparado para el lanzamiento del disco, todo preparado, un plan de trabajo, tú sabes, las expectativas que habían en ese momento, todo el mundo estaba esperando el disco, ¿sabes? Aparte de que yo no te estoy hablando de que estoy a punto de cumplir mi sueño. Okay. Y cuando viene y pasa eso, pues se me borona el sueño porque se me cayó, ¿sabes? Se me cayó el sueño por lo que estaba trabajando, porque entonces el disco se queda en el aire, ¿cómo se va a hacer? ¿Qué va a pasar ahora? Se llevaron a los que, tú sabes, a los que saben hacer las cosas, tú sabes, como que fue fuerte en ese momento. Y Buda, y más Buda, que también tuvo inconveniente en ese momento. Sí, sí, porque Buda era el, ¿sabes?, el productor, la cabeza de todo esto, él y Tempo. Entonces se los llevan presos, tú sabes, ahí pues se nos puso la cosa dura de momento, se nos complicó la vuelta. Luego de eso, te vimos tirando temas, más temas, y llega otra guerra. Y guerrea con, ¿sabes? Bueno, llegó, después de eso llega que está con Chosen Few. Me acuerdo que estaba con Chosen. Ese fue Ghetto, porque yo me quedé con el Buda. Yo me quedé con el Buda. Ajá. Ok. Luego seguiste con tu carrera. ¿Y qué pasó contigo, Gante? No, luego después de eso. Ok, después de que ellos se los llevan, que no se sabe qué va a pasar, sale el disco. Estaba sonando el disco por la calle, pero no, nosotros no podíamos moverlo. No sabe, como que se nos hizo difícil la vuelta. Pues después que pasa todas esas cosas, que pasa lo del disco y pasa todo eso, nosotros firmamos con Diamond Music. Ok. Que Ivan Joy. Sí, pues me acuerdo de esa canción que salió en Majesty. Ajá. Después ahí nosotros venimos y firmamos con en Majesty, y la otra era, creo que era Quilate, era que se llamaba. Uh-huh. Ahí nosotros venimos y firmamos con ellos. Y cuando nosotros venimos y firmamos con esa gente de Ivan Joy, en ese momento es que viene Buda y sale para la calle. Y cuando él sale para la calle, pues entonces quiere que nosotros vengamos, viremos para atrás otra vez. Y qué sé yo, en esa cuestión, pues que yo viro con el Buda y esto se va con Chosen Few. Okay. Y yo me quedo trabajando con el Buda, que ahí es que viene y sale el Buda Family 2. Okay. No sé si recuerda que salió. Sí, claro que sí. Y ahí en esa canción, ahí está, creo que está Cosculluela y Ghetto, que están en un barco, en una lancha. Es correcto, y ahí entra en Ciceja por nosotros. Pues Tempo no grabó una canción nueva, porque él estaba preso. Se usaron voces de él y las mezclaron con Don Omar. Ok. Oh, sí, escucha. Sí, no, claro. Me acuerdo de esa producción de Buda Family 2. Entonces, Gastan, ¿de dónde viene tu roce con Cosculluela en ese momento? Porque después de eso tuviste un inconveniente con Cosculluela y se fue una guerra hasta con Kenny y todo eso. Pues mira, lo que pasó con Coscu fue algo, yo le llamo una bobería, tal vez una bobería, porque en verdad fue como que, pues, qué sé yo, yo lo veía en el estudio y yo le hablaba y todo, y qué sé yo, no digo que era mi pana. Pues bueno, no sé ni qué decirte que era, ¿no? Uh-huh. Pero no estábamos de mala. Tú sabes, yo me llevaba bien con él. Y qué sé yo, tú sabes. Él tuvo roce con un amigo mío, por un roce que tuvo. Me acuerdo que yo estaba entre medio, yo como que poniendo la pa, mira, no, mira esto, mira lo otro.
La cuestión fue que ya él como que la empezó a coger conmigo, parece. Y un día estábamos en una discoteca y salimos discutiendo y nos enredamos a pelear. Por una bobería. Y de ahí para allá fue como que pues que las cosas se fueron a lo personal, se pusieron más serias y después yo fui el que le tiré en la música, que yo cogí primero y le mandé un rapagazo con una canción. Sí, me acuerdo. Después a los 6 meses volví y me tiró y después yo volví otra vez y qué sé yo, le tiré. ¿Qué tú opinas de esto de la guerra, Gastán? Tú que has estado en, has participado con los mejores exponentes y has estado en la guerra de los mejores liricalmente. ¿Cómo tú ves la guerra antes y ahora? O sea, ¿cómo tú la ves ahora? O sea, no es igual que ahora dicen que está muy lo mercador, la cosa de mercadeo, lo psicológico y todo eso. ¿Cómo tú lo ves? Bueno, para mí la guerra, en lo que es la música, es un deporte. Lo que pasa es que no todo el mundo la toma igual. Porque, pues, como te digo, yo la tuve personal. Y cuando pasó lo de Lito y Polaco, se pudo ir a lo personal, porque me acuerdo que Geto una vez tuvo un roce con Lito en una tienda de tenis, me acuerdo que nos encontramos y iba a pasar algo ahí. Y hasta con Polaco mismo también, qué sé yo, tú sabes. Pero para mí es un deporte, no sé, hay gente que pues, que no todo el mundo la toma igual, hay gente que no lo van a tomar personal y hay gente que se van a ofender y cuando se vean quienes van a querer el problema. Y ahora se usa mucho Gasta lo que es la manipulación por las redes sociales, te lo explico. ¿Te acuerdas cuando salió Santa Cos? Cogullola hizo una mención tuya y de Gueto contra Tempo. ¿Qué tú pensaste cuando tú escuchaste el nombre tuyo en ese momento? A mí me sorprendió, pero un amigo mío habló conmigo y me dijo, mira, se me había olvidado contarte que el pana había hablado conmigo y me preguntó si a ti te iba a estar malo que él mencionara tu nombre. Yo no sabía nada de eso. Yo lo vine a saber cuando ya la canción salió. Porque si yo llego a saberlo, yo no autorizaba a que, ¿sabes? No iba a dejar que él mencionara mi nombre. Porque nosotros no tenemos que ver en eso ahí, ni yo ni Geto. ¿Entiendes lo que te quiero decir? No, porque es lo que sé. Y menos para usarlo, para tirarle como. Usarle el nombre de nosotros para tirarle un pana de nosotros. Sí, como que exacto. Yo no iba a prestarme para esa cosa, ¿entiendes? Se vio así, Gasta, pues, se vio como que lo que él dijo, en verdad, Tempo te dio la espada en el momento que salió de la cárcel. Eso fue lo que se vio. Sí, pero lo que viene pasando es que, mano, yo sentía una presión de los fanáticos siempre. Uh-huh. Que están escribiendo, tú y Tempo están de mala, porque los fanáticos, si no te ven con él, uh-huh, ya se imaginan que tú tienes guerra, que ustedes están de mala. Ahora mismo, mira, yo no subo una foto con Tempo, ni Tempo subo una foto conmigo. Hace, ya yo creo que como, bueno, yo subí OTBT, throwback, uh-huh, pero así reciente. Yo no subí, yo creo que más de un año. Y ahora mismo, Tempo estaba en casa, aquí en mi casa, antiel. Uh-huh. Hace un par de días atrás, yo he andado con él en estos días, estas últimas semanas. Ni él sube fotos, ni yo subo fotos. Y el que no sabe, piensa que nosotros estamos de mala. Nosotros no estamos ni de mala, nosotros estamos bien, nosotros hablamos todos los días. Cuando tú escuchaste eso, tú dijiste, ¿por qué dijo eso? No sé, en verdad, no, pero a mí no me gustó. Porque, como te digo, en verdad, estás usando el nombre de nosotros para tirarle a... Como si... Eso se ve, eso se entiende. Si el pana mío llega a ser más de esto de mente, uh-huh, este Tempo llega a ser más corto de mente, lo iba a tomar mal porque va a decir, espérate, pero este está con esta gente, ¿entiendes? Y eso no era así. ¿Y cómo tuviste cuando Geto se fue en guerra contra Tempo? O sea, ¿no dijiste, estuvo mal, no hablaste con Geto? Ya eso se veía venir, ya yo veía venir eso. Lo que me sorprendió fue el factor Geto de que uh-huh, le tirara. Porque ya, okay, yo sabía que algo, ¿sabes? Como te digo, habían cosas que estaban como, ¿cómo te digo? Problema personal entre ellos. Y no problema como de esto de, ¿sabes? Como tú sabes que todos los panas
todos los panas tienen problemas. Claro. No, entiendo, claro. Yo no sé si eso fue un disparo, pues. Tú sabes que toda la gente tiene problemas, tú sabes, todos los amigos salen de mala. Pues ya había como una pequeña incomodidad, pero yo no, si yo llego a saber que Gueto iba a hacer eso, yo lo aconsejo, no, papi, tú no vas a hacer eso, no, mira, mi hermano, esto, esto y lo otro. Por eso él lo hizo callado, él lo hizo por allá, ¿entiendes? Yo por lo menos, honestamente, yo no sabía con qué Gueto iba a venir y le iba a tirar al pana. Gasta, llegó una nueva era de tu trabajo y te vimos trabajando con Enciseja y Grand Empire. ¿Cómo va esos trabajos? ¿Cómo van esos proyectos? ¿Sigues trabajando con ellos? ¿Viene algo en el futuro? Sí, mira, aparte de la buena relación que tengo con ellos, con Camila y con Ceja, porque él, nosotros tenemos una amistad antes de lo de que sea trabajo. La amistad de nosotros es más fuerte que lo olvídate de lo del trabajo. Pero ellos me ayudan mucho. Lo que sí te puedo decir es que ellos me ayudan mucho en lo que es la distribución, ¿sabes? Me ayudan. Ellos conmigo se portan demasiado de bien, tú sabes que yo ahora mismo hago las cosas independientemente, pero cuento con ellos. Ok. No, eso. Y vienen más trabajo contigo y Gasta, contigo y Gueto, perdón. Sí, tenemos, ahora mismo tenemos un tema que no hemos soltado. Yo tengo muchos temas, brother, y no los he soltado porque, mira, la otra vez me pasó, solté uno hace poco. Entonces, cuando me puse a ver los números, vi que eran bien poquitos y eso como que, no sé, como que yo digo, diatro, uno va a estar botando temas. Entiendo. Yo entiendo, pues, que hay que estar dándole a la consistencia, sacando temas y esto, y ser más consistente. Ese yo lo saqué por mi parte, lo hice por acá y qué sé yo, como que no vi qué pasó nada. Entiendo. Pero tengo ahora mismo temas masterizados ya, que es cuestión de tirarlo y que salgan. Y con tiempo, ¿vienen un tema nuevo? ¿Tienen un tema nuevo con tiempo? Sí. Porque Tempo ahora trabajando, lo vemos muy activo a nivel internacional, a Tempo. Sí, tengo. Vamos a hacer temas ahora con Tempo también. Tenemos que esperar esos temas entonces. Porque esos temas, no, lo que te voy a comentar. Estamos ya para darle forma a lo que es el Buda Family 3. Ok. Viene el Buda Family 3. Lo vamos a hacer el Buda Family. Por eso te digo que los temas con Tempo van a pasar también. Y con Gueto y todas esas cosas, tú sabes. No. Y qué bien que venga un Buda Family 3 y va bajo el sello de Grand Empire. No. Ok. Lo está cuadrando Tempo con Vicente Saavedra, el de Dímelo B, ese, el de Ozuna. Okay. Él y Tempo son los que están cuadrando eso y ellos son los que van a hacer eso. Entonces, tendrá un tema de básicamente va a ser el mismo concepto del Buda Family 1 y del Buda Family 2, tú sabes. La imagen somos nosotros, pero van a salir gente de la nueva, van a salir, o sea, lo mismo. Ok, entiendo. No, sí. Gasta, de verdad, mil gracias por recibirnos de tu casa y hablar tantas historias de la música. Esperemos ese álbum Buda Family 3, porque si ustedes vienen con rap, eso va a quedar durísimo. Sí, mano. No, y estamos aquí a la orden, brodercito. Vamos a ver si cuando salgamos todos con todas estas cosas, volvemos otra vez. No, así es, estamos, tú sabes, con todas las puertas abiertas para ti. Gastan, tú sabes que, aparte de que respetamos tu talento, de que hacemos entrevistas, somos fanáticos, ¿sabes? Te escuchamos, llegamos y sabemos la trayectoria tuya en esto del género musical. Te iba a hacer una última pregunta. ¿Qué tú opinas de estos exponentes de ahora que salen de forma improvisada? Por ejemplo, como Faraón Long Shading, por ejemplo. Faraón Long Shading. ¿Qué tú opinas de ese tipo de talento que hoy se están pegando? ¿Tú crees que tienen talento o no? No. No tiene talento. No, con mucho respeto, no. Mano, pero es que, mira, es como yo estaba viendo entrevistas
Y estaban discutiendo eso en estos días allí, en Puerto Rico. Y la gente como que no se atreve a ser honesto y decirlo en la cara. El pana no tiene talento, no, tú sabes, por no sé cuál sea el miedo, pero en verdad no tiene talento. Bueno, tú lo oyes y tú sabes qué tú piensas. Que me da risa solamente. Pues, ¿entiendes? Es que como que tú se lo preguntas a cualquier... En verdad, para mí eso parece una parodia. Entiendo. No. Y así, y más que ahora... La gente lo que quiere es buena música. O sea, a veces la gente se hace viral y lo pone como talento cuando algo se hace viral. Ahora mismo, eso yo lo catalogo así, eso es viral. Pero así como que un tema que está pegado y como que es la última cosa, no. Ahora mismo no te puedo decir que ese... Bueno, tú lo sabes, tú piensas, no te voy a comprometer, pero es que mano, no podemos ser hipócritas, brother, tú sabes que no. Y te agradezco tu opinión. Gasta, mil gracias, tú sabes que estamos a la hora, ya tú sabes mi cuenta de Instagram, la gente nos puede seguir, gracias, la gente verán esto. Luego que salga en televisión, la podrán ver en las redes sociales y disfrutar de esta entrevista con Gasta. Dale, mi hermanazo, un fuerte abrazo. Un abrazo a todos los que están viendo esto. Ya tú sabes, Dios me los cuide. Estamos bien y protéjanse. Así es. Hermano, mil gracias. Dale, un abrazo.